su salud. Con artrosis de rodilla es el tema del día, Sonny. Tenemos un experto. Así es, Carlita, con artrosis de rodilla, y el experto es el doctor Miguel Ángel González, que nos acompaña el día de hoy para explicarnos exactamente qué es este tema, porque fíjate, de repente vimos que si artrosis, que si osteoartritis, bueno, una infinidad pues de padecimientos que pueden aparecer en las rodillas, pero cuéntanos exactamente qué es y entender un poquito las diferencias entre estos padecimientos que escuchamos. Muchas gracias. Bienvenido. Buenos días. Muchas gracias, buenos días. Pues fíjate que la gonartrosis, como es el diagnóstico que generalmente se le da al paciente, tanto en el sector público como el privado, simple y sencillamente es que el cartílago que soporta todo nuestro cuerpo, el que está entre el fémur y la tibia, ese se desgasta, ¿sí?, por el uso normal. Normalmente el cartílago se autorrepara, pero llega un momento en que existe una inflamación crónica que eso prohíbe que el cartílago se autorrepare. Ahí es donde empieza el problema, que se empieza a generar la gonartrosis 1, la 2, la 3 y la 4. La 1 no le hacemos caso, la 2 como que nos molesta, como que nos duele, la 3 ya andamos buscando bastones y la 4 pues ya estamos en silla de ruedas, porque al caminar los huesos pegan uno contra otro y es cuando se ejerce un dolor prácticamente insoportable. Y es cuando realmente pues ya no hay prácticamente una solución más que el reemplazo total de rodilla, que es abrir la pierna, una sacar cirugía, los huesos, hacerles hoyos y poner una bisagra de metal, para hablar claro y rápido, ¿no? Que no siempre quedan bien, que quedan con dolores. Por eso la insistencia de que tenemos que controlar este problema, y la persona que tenga ya alguna sensación de este padecimiento o que ya le hayan dicho que tiene gonartrosis en cualquiera de sus grados, ya existe un tratamiento en el mercado, patentado, registrado, que puede solucionar y solventar la autorreparación del cartílago. Que se acerquen con nosotros y que no lo dejen, porque si no al rato los vamos a estar viendo en silla de ruedas y eso nos va a causar que tengamos que depender de nuestros familiares hasta para ir al baño. Claro. Y eso pues no está bien. En cambio, si nosotros tenemos la oportunidad de reponer nuestro cartílago en este momento, de repararlo y de no permitir que se genere más esta gonartrosis, pues tenemos la oportunidad de tener una vida con calidad. Ok, ¿cuáles son exactamente los síntomas? Porque a veces lo podemos confundir. Entonces, la verdad es que sí existen muchos medicamentos en el mercado que no necesitan receta. Entonces, a lo mejor te empieza a doler, dices, ay, como que me está doliendo la rodilla, pomadita, no sé qué, me pongo la pomadita, me tomo esta pastillita de no sé qué, y a lo mejor con eso se me quita. Si entonces, yo ya para pienso, poder detectar y no hacerlo. Si yo ya pienso que voy a bajar unas escaleras y las tengo que bajar de ladito, o las tengo que bajar de reversa. No truena, no sí se que escucha, truena. Ponemos la mano en la rodilla y hacemos este movimiento. Ajá. Si esto lo hace, nuestra rodilla hace crack, 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 aunque no nos duele, ya es uno de los signos o síntomas que está padeciendo la rodilla osteoartritis o con artrosis. Si caminamos y una cuadra y me canso o me empieza a doler, me paro y hay una punzada, en fin, cualquier cosa que haga que pensar que en nuestra rodilla está sucediendo algo, imprescindible que asistan al médico, que nos llamen, que nos busquen para que podamos resolver cualquier duda, cualquier problema que pueda tener en una manera muy, muy coherente y resolver este problema de una manera muy sencilla sin tener que recurrir a la cirugía. Ok, ahora yo he escuchado que las mujeres lo podemos padecer más. Genéticamente es... ¡Qué triste! Pues algo pasó por ahí, y sí, la mujer, la edad es el primer factor. Ajá, para cualquiera, para cualquiera, hombres y mujeres. Tenemos una cantidad impresionante de futbolistas, jóvenes de 50 años para en adelante. Ajá. Mucho atleta, corredores, taiwanistas, La bici también por el movimiento. La bici no es tan fuerte, okay. La natación no es tan fuerte. Aquí el problema es que estemos aplastando nuestro cartílago, cada que corramos, es que saltemos, que brinquemos, que lo desgastemos. Pero hay ejercicios como la natación, podemos estar 10 horas en la natación y no pasa nada. Pero al menor síntoma, si nosotros no acudimos a buscar una solución, esto no lo va a detener nada ni nadie. Va a seguirse produciendo y te digo, desafortunadamente vamos a acabar o en una silla de ruedas o en una cirugía de mayor, donde la recuperación es muy, muy peligrosa, muy drástica. Si no tenemos quien nos cuide, pues vamos a tener mucho problema. Y ya existe la solución que se aplica dentro de la rodilla. Tenemos todo un conjunto médicos que lo estamos haciendo y hemos evitado muchas cirugías. El chiste es que no lo dejen, que si ustedes sienten que tienen algún problema, lo puedan solucionar buscando la información que nosotros les podemos proporcionar sin ninguna
problemática, uh-huh. y nos vamos a aliar, pues, en la búsqueda de la solución de este problema. Obviamente hay rupturas de ligamentos, hay fracturas, hay desviaciones. Claro, que ahí sí ya es con una caída, un accidente, algo así. Así es, hay muchas cosas que este tratamiento no lo soluciona, pero uh-huh. tenemos un equipo integral donde entonces ya lo derivamos a un ortopedista donde se hace una cirugía para reparar el ligamento cruzado, cualquiera de esas cosas. Pero si es una gonartrosis de segundo, tercero o cuarto grado, el tratamiento que aplicamos integral es de veras maravilloso. Surte efecto más allá del 90% y repara esos cartílagos para no dar ni pena ni lástimas y poder ser una persona autosuficiente y no tener claro, que depender de nada. Seguir con tu actividad. ¿Cómo se puede diagnosticar? ¿Tenemos que acudir primero con quién? ¿Con un ortopedista? O lo primero es lo que yo sienta. Uh-huh. Lo segundo es muy fácil, es poner la mano en la rodilla. Los cartílagos son lisos, entonces a la hora que están tronando, cuando yo pongo la mano en la rodilla, ya es una gonartrosis de segundo grado. Ajá. Podemos sacar una radiografía que nos las interpreten para que ahí podamos también diagnosticar. Y el signo, la clínica es lo más importante. O sea, yo camino, me duele, me molesta, me agredo, ya no puedo caminar, ya no puedo correr, uh-huh. me tengo que sentar a una cuadra, ya tengo que andar buscando el bastón, la andadera, uh-huh. Ya me tienen que estar jalando en silla de ruedas, bueno, me estoy sentado un ratito y para pararme, no, bueno, es un dificilísimo, ¿no? Uh-huh. Entonces, todos esos signos que nos puedan dar en consulta, podemos tomar el diagnóstico y ejercer el tratamiento, que no tiene ninguna interacción con ningún medicamento, es un medicamento muy seguro. ¿Es algo tomado? No, son inyecciones, inyectado directo todo a la articulación. Ajá. Y esto nos provoca que se revierta el proceso inflamatorio de dentro de la rodilla y se genere un cartílago nuevo, sano, limpio. No va a ser un cartílago que podamos volver a correr un maratón, pero sí podemos volver a caminar, correr, subir, bajar, hacer nuestra vida normal sin depender de nada ni de nadie. Y me imagino que dependerá cuándo es diagnosticado, si se puede volver a tener esta vida que se tenía antes de, ¿no? Si ya está muy avanzado, tal vez ya no, se recupere correcto. Al 100%. Lo podemos hacer preventivo, si alguien que diga, híjole, yo como que siento, podemos hacer el tratamiento preventivo, es más cortito, pero también podemos hacerlo en gonartrosis de cuarto grado, nos cuesta más trabajo, pero también logramos hacer que en muchos casos el paciente llegue a dejar el bastón en la esquina de la recámara. Ajá. Y se pueda mover en su casa perfectamente bien. Dicen pacientes que lo usan para acercarse a los centros comerciales para poder agarrar lugares. Claro. Pero creo que es una alternativa que si ustedes tienen un problema, lo puedan solucionar, que nos busquen, que nos llamen y tenemos la solución para la gonartrosis de rodilla sin llegar a la cirugía. Seguramente por ahí estuvieron apareciendo tus datos, entonces, bueno, cualquier persona que esté empezando a sentir algún dolorcillo por ahí, hay que tratarlo a tiempo para evitar después complicaciones o que ya no quedemos igual como estábamos antes. Muchísimas gracias, doctor. Que se atiendan, muchas gracias. Gracias, te esperamos nuevamente aquí en la casa. Aquí estamos. Vamos a continuar, vámonos con Almita.